¿Y cuánto nos quedó, hermanito? Esto. ¿4 millones? No, 3.5. Esto lo único que lo salva es un milagro. Virgencita, nosotros te prometemos que le vamos a dar el paso a los peatones. Prometemos no volver a pelear con los buseteros ni amenazar con la cruceta. Nosotros vamos a llevar a los pasajeros a donde nos digan. Se van a estar prometiendo imposibles. Mi gordita y yo teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja. ¡Yo no soy cantaletera! Decidimos darnos un tiempo. Ella vino a hacer una presentación aquí a California. Pero todo fue una trampa. La secuestró la banda más despiadada a nivel mundial de trata de gordas. ¡Eres mi perrito faldero! ¿Y es que usted dónde está metido, amigo? En el closet. Salga del closet, mi amor, que ya todo el mundo sabe, mío, fresco, te da llave. Take One Productions is a Colombian film company located in Bogotá, dedicated to the developing of cinematographic high-quality projects with variation and adaptation in different artistic genres. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de trabajar en una manera. Todo inició hace más o menos 20 años que estaba trabajando de asistente de dirección en Orgullo de la Risa. De ahí trabajé con ellos en el tema de humor y me salió la oportunidad para estudiar en Estados Unidos cine y televisión. Regresé a California, donde estuve estudiando más o menos 5 años. De ahí tuve la oportunidad de trabajar para Telemundo como productor. Y cuando estaba trabajando en Noticias, que era lo que más estábamos haciendo en Telemundo, siempre tuve la esperanza y la oportunidad de querer hacer cine. Entonces me volví a hablar con mis amigos en Colombia y escribí un guión que se llamaba ¿Por qué dejaron a Nacho? Esa fue mi ópera prima, hablé con mis amigos en Colombia y me dijeron listo, véngase y hacemos la película juntos. Entonces regresé, hice la película, salió en cines y desde ahí pues ya tuve la oportunidad de quedarme acá haciendo producción de cine. Mira, para hacer cine en Colombia, y yo creo que a nivel mundial el primer problema que tienes es el dinero. Muchas veces tú tienes, estás pensando en que quieres hacer un guión espectacular, siempre tienes ambición de hacer cosas muy buenas, pero desafortunadamente la plata muchas veces no está, más que todo cuando eres cineasta independiente. Entonces yo creo que el obstáculo más grande que tenemos los cineastas independientes, no solo en Colombia, sino en muchos países, es el presupuesto para poder lograr hacer realmente el cine que quieres hacer. Bueno, sí, en algunas películas por lo general recuperamos la inversión. Siempre tenemos muy claros los presupuestos para trabajar. Es muy importante tener siempre claro el presupuesto y cuando tienes ese presupuesto de ahí para abajo empezar a hacer tu producción. Uno de los errores más grandes que se cometen es que tú tienes un proyecto que cada vez se hace más ambicioso y entonces al hacerse más ambicioso empiezas a tener más gastos. Si tú, por ejemplo, tenías un proyecto donde originalmente los actores fueran actores naturales o que no fueran muy conocidos, muy famosos, pues tú sabes que tienes un camerino para todos, que compartes un vestuarista, que compartes un maquillador, pero ya si el proyecto entra a otro personaje que sea un actor mucho más famoso, entonces ya tu producción, miércoles tenemos que conseguir un mejor, una persona solo para ello, un asistente, entonces empieza de alguna forma a expandirse y agrandarse tu proyecto y se le empieza a salir económicamente del bolsillo. Entonces lo más importante es siempre tener claro cuál es tu presupuesto y con ese presupuesto no moverte de ahí y hacer tu proyecto. As we know, there are 3 Colombian filmmakers that are recognized in this industry for being the ones who have recovered more money with their films. They are Dago García, Harold Trompetero, and nowadays Fernando Ailón. It is important to know how they handle the competition in such a reduced industry in our country. Sí, en realidad de alguna forma los tres estamos buscando podernos mantener pues vigentes y poder seguir haciendo cine. Dago García trabaja con Caracol, es un músculo muy chévere, muy bonito, porque aparte tiene un respaldo muy grande a nivel de publicidad, tiene todo un canal que lo ayuda mucho en el tema, no solamente actoral, sino también en locaciones, en estudios. Entonces yo creo que Dago a nivel nacional es la persona que actualmente está mejor posicionada en el tema de cine. Con Harold de alguna forma somos más independientes
y siempre procuramos hablar cuando tenemos nuestras películas, ver cuándo va a estrenar él, cuándo estreno yo. Él me ha ofrecido su ayuda en muchas oportunidades en mis producciones, igual yo a él. Entonces, de alguna forma nos mantenemos en contacto e intentamos de alguna forma que a los dos nos vaya bien en el cine. 100% familiar. Nos encanta ver en las salas de cine cómo se divierten los padres con los hijos viendo una película. Es muy bonito ver cómo pueden compartir en familia y pueden disfrutar una película, una comedia colombiana. Y segundo, lo que te comentaba ahorita, 100% nuestro público colombiano. De alguna forma queremos identificar, queremos dejar a un lado el tema de los estratos sociales, porque el humor también se maneja de acuerdo a cada estrato social. Pero lo que nosotros queremos es poder juntar a todo el público y que se identifiquen más como colombianos, con un humor que llegue a cada familia, y ese es básicamente nuestro público, un público familiar colombiano. Bueno, mi nombre es Claudia García, yo soy jefe de prensa y relacionista pública de cine, actores y cantantes en Colombia. Bueno, mi relación con Taiwán es ser la relacionista pública y la jefe de prensa de las producciones que estamos haciendo. O sea, no solo de todas las películas, he estado desde la primera, desde ¿Por qué dejaron a Nacho? Y me encargo de que se hagan las alianzas en los medios, alianzas en los centros comerciales, cuando se va a hacer el lanzamiento de las películas. Y toda la parte de prensa, tanto televisión, escrita, internet, radio, durante el rodaje y durante la película en cartelera. Yo creo que son procesos desde que Fernando nos dice, tengo una película, el guión se llama así, cuando lo tenga listo se los paso, él no los pasa como a personas puntuales, no lo pasa como al director de actores, el que es el director, me lo pasa a mí y se lo pasa como digamos a una persona que tenemos que es Daniel, que hace parte como del BTL de las películas, pero él entró como en secreto, que fue como la segunda, tercera película, él entró. Ahí nosotros leemos el guión para saber de qué, cuál es la temática de esta película. Luego hacemos como una lectura de guión con todos, ya con los actores que ya estén. Y luego ya comienzo yo a mirar qué es lo puntual que puedo hacer con la película. Ya después de leer el guión, tú sabes cómo lo puedes vender, a qué público va dirigida. Y de ahí ya comienzo como a hacer primero la parte de la producción, en la producción empiezo a saber en qué locaciones se va a grabar, empezamos a ver qué días se van a grabar, qué espacios vamos a tener, con qué actores cuento cada día para hacer una prensa detrás de cámaras. Entonces eso es un abrebocas a los medios y a las personas para que sepan de qué se va a tratar la película. Durante el rodaje se hace esa prensa y luego esperamos ya la edición. Durante la edición sale el tráiler de la película, entonces ahí se vuelve a hacer un lanzamiento y se vuelve a hacer otra prensa del tráiler para que se monte en las páginas web, para que saquen en los programas el tráiler, para hacer ya una expectativa de la película. Y luego, más o menos desde un mes antes de que la película esté en salas de cine, se comienza a hacer una prensa full, o sea, más o menos las dos semanas antes de que la película esté en cartelera, tratamos de hacer una agenda llena con todos los actores y con director para que la gente se entere de cuándo vamos a estar en salas de cine. Sí, hemos usado esta parte. Digamos que hemos tenido alianzas con los medios y esas alianzas incluyen ir dentro de la película, estar en los créditos de la película, estar en, digamos, ¿puedo nombrar marcas? Sí. Hemos estado con Mañanas con Uno, con TV y Novelas, con Olímpica Estéreo. Entonces, si tú te das cuenta, en las películas últimas que hemos hecho,
siempre o sale en el radio cuando van manejando Olímpica Estéreo, o el carro tiene la calcomanía, o pasamos por una pancarta que dice Olímpica Estéreo. Entonces, Mañanas con Uno, en Se nos armó la gorda, la parte 1, salía Mónica, la presentadora, en el set dando la noticia que la gordita se había infartado. Eso se llama merchandising de la peli. Digamos que lo que nosotros hemos hecho hasta el momento ha sido como los pósters. Ahora sabemos como unas free card para que la gente las tenga. Hemos hecho calendarios para que la gente se los pueda llevar. Pero tanto como camiseta, gorra, y no hemos hecho. Digamos que porque el tema no ha dado. O sea, digamos que para... Porque dejaron a Nacho, era una tragicomedia, era para septiembre, amor y amistad, se dieron chocolates de corazón. Pero digamos que estas veces con la gorda, lo que hemos hecho, que se nos armó la gorda, es dar calendarios, afiches, free cards, eso. Digamos que esa parte de derechos de autor, Fernando es el que la maneja. Digamos que en la parte musical sí hay que tener unos permisos cuando se va a utilizar la música de ciertos artistas en las películas. Digamos, en esta última tuvimos a Twister, en la próxima vamos a tener a Chipuco. Hemos tenido, las primeras fueron con música inédita precisamente por esos derechos y para que no tener que pagar mucho dinero en estos derechos, porque Psycho de Asimple te cae con todo. Entonces, digamos que lo que tratamos de hacer también es buscar que sean independientes, que sean cantantes independientes. Con eso no tenemos como esa cierta cosa con una disquera, que la disquera de pronto nos va a cobrar mucho dinero por usar las canciones de los artistas. Entonces, lo que hacemos es, digamos que llegar a un arreglo con el cantante. Ellos nos dan sus permisos, nos dicen, nos pasan la carta donde nos autorizan para poder utilizar su canción dentro de la película. Bueno, acá las películas se graban, una parte la da pues la Day One, pero la otra parte es todo este proceso de cine, de la no se llama fundación, sino se llama... Sí, ellos... Tú tienes que... Pues para la primera película, Fernando tuvo que pasar muchos papeles y muchas como trámites para que ellos llegaran a aprobar tener un fondo, de ese fondo de cine en Colombia, lo llegaran a apoyar. Digamos que lo difícil es poder entrar y que te den ese apoyo por primera vez. Porque ya después, digamos que nosotros, la distribuidora también es UIP, entonces la distribuidora también te ayuda en muchas cosas. Entonces, digamos que en cuanto a dinero, si tú llegas a estar en ese fondo de cine de Colombia y te unes con el fondo de actores y te unes, casi siempre ellos le agradecen en los finales de los pósters, los créditos, y todos le agradecen a estas proimágenes también en la parte de créditos de la película. Entonces, yo creo que lo difícil fue entrar, fue que aprobaran la primera vez y ya dándose cuenta que sí éramos pues serios, que se funcionaba, que sí cada película va subiendo de personas que la van a ver. Entonces, ellos ya, digamos que hay una facilidad de que te sigan promocionando las películas, de que te sigan apoyando para hacer cine. Colombiano, pues que hay que ir a verlo, hay que apoyarlo. Estamos creando una industria y necesitamos del apoyo de todos los colombianos comprando las boletas para ir a verlo. Eso pienso del cine colombiano, que con la ayuda de todos es que va a salir adelante. Si no vamos al cine colombiano, pues no. Pienso que la gente está enamorada del cine y quiere hacer cine de la manera más apasionada, pero muchas veces no hay buenas ideas. Creo yo en eso, o sea, ideas, pienso yo que faltan ideas.
Yo pienso que estamos en un buen proceso, que todavía nos falta muchísimo, pero para ser pioneros latinoamericanos vamos muy bien y estamos tan bien que ni siquiera solo en cine se ven ya este formato, sino que también en las series que estamos viendo en los canales nacionales. Entonces yo creo que es un buen camino de inicio, nos falta mucho, pero que ya vengan los extranjeros a hacer películas acá es un buen comienzo. Yo considero que en este momento es muy difícil que una película sea rentable, precisamente porque nos hace falta el apoyo de la gente que va a las salas de cine. No, es algo más pasional. ¿Sabes? Un actor hace cine por pasión, porque es como hacer una pintura. Yo creo que puede llegar a ser rentable. El tema de las locaciones es un poco costoso, el tema del vestuario, todos los implementos que se necesitan para tener como tal infraestructura son un poco costosos acá en Colombia, porque bueno, hay muchos que son importados. Pero yo creo que a nivel de talento sí estamos muy bien y eso hace que reduzcan costos en otras cosas y se pueda hacer mucho más rentable a futuro.